Diga ay. Otra expresión negativa, mal aplicada, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Escuché un predicador, hermano, de renombre, decir: hermano, el cuerpo muerto es Cristo y las águilas son la iglesia. Que cuando Cristo venga, porque esa expresión Jesús la dice cuando dijo: y veréis al Hijo del Hombre descender con gran poder y gloria, porque donde esté el cuerpo muerto estarán las águilas. Se presta para dar a entender que el cuerpo muerto es Cristo y las águilas es la iglesia que corre por donde está Cristo. Es lo que más me aplicaron y me enseñaron, muy mal. Estas son expresiones que se han utilizado para hacer referencia al encuentro de la iglesia con su Señor en el momento del arrebatamiento, término que en sentido tipológico pierde toda veracidad, ya que no se puede comparar a Cristo con un cuerpo muerto. Muchos han interpretado a las águilas como la iglesia y el cuerpo muerto como a Cristo que viene en su encuentro. Las dos aplicaciones pierden fuerza en el sentido simbólico. ¿Qué quiere decir entonces, maestro? Aquí va la interpretación. La verdad del caso es que el cuerpo muerto representa la corrupción y la condición de pecado en la que estarán las naciones en el momento de la venida del Señor. Y las águilas, que el término no es águila, el término es buitre, ave de rapiña. No es águila, es buitre. Jesús lo que dijo fue: donde esté el cuerpo muerto, ahí estarán los buitres. Los buitres representan el juicio que ha de venir en Jesús como juez a las naciones por la condición de pecado. O sea que cuando Jesús dijo: y veréis al Hijo del Hombre con gran poder y gloria de ascender, porque donde esté el cuerpo muerto estarán las águilas, lo que Jesús quiso decir es: después que yo descienda, que me consiga con las naciones y yo las consiga en un estado de putrefacción, de pudrición, el estado de pecado y de corrupción en la que está, sobre ello va a venir juicio. El estado de pudrición y de putrefacción que se van a conseguir las naciones es el estado de pecado en la que van a estar. Y los buitres, que es lo que devora la contaminación, para ti es contaminar. Los buitres, que es lo que se come la pudrición, representa el juicio en la que va a venir el Hijo del Hombre para juzgar a las naciones. ¿Aló? Maestro, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateos 24, 27, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Otra expresión negativa es: porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Esa es una expresión que le cabe mucho a nuestras mujeres en la iglesia, ya las usan mucho. ¿Sabe que las mujeres en la iglesia, cuando tienen de 15 a 25 años, es un texto que ellas usan? Muchos son los allegados y pocos los escogidos. O sea, ellas están para escoger. Muchos son los allegados y pocos los escogidos, dice la mujer, las muchachas nuestras. Ese es de la edad de 15 a 25. Ya de 25 a 35 años, dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo lo echo fuera. Pero ya de 35 a 45, dicen: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero de 45 adelante, utilizan el que dice: pasarán por tu lado mil, por tu día, tú de mí, más a ti no te tocarán. Imagínate. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué te dijeron de esto? ¿Cómo está claro? ¿De qué te hablaron de la iglesia? ¿De qué te hablaron del arrebatamiento? ¿A qué aplicaron este texto, papá? Al arrebatamiento. Vamos a analizarlo. ¿Sí? Le da tiempo y lo analizamos. Y usted se va a dar cuenta qué equivocados estaban los que nos enseñaron estas cosas. Su motivo era muy correcto, pero se equivocaron los que nos enseñaron. Cuando analizamos esta parábola en su lenguaje cultural y hacemos un paralelismo con Lucas 14,
15 al 24 tiene y encierra el mismo mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Se utilizan expresiones en común tales como reino de los cielos, bodas, fiesta de bodas, echarle las tinieblas de afuera, llorar y crujir de dientes. Expresiones que aparecen en la parábola de las 10 vírgenes. No puede estar hablando en la iglesia, jamás. Y para complementar, hay excluidos que no participaron de las bodas, en común al caso de las 5 vírgenes insensatas que tampoco participaron de la fiesta de las bodas. El término muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Oiga lo que quiere decir allí, que fue lo que Jesús quiso enseñar. En el lenguaje escatológico, según el pensamiento del emisor, los muchos que vienen siendo los llamados, está haciendo referencia a los gentiles que entendieron la predicación del Evangelio del Reino aceptando a Jesús como el Rey. Y los pocos que son los convidados son los judíos que rechazaron dicha predicación. En el sentido simplificado, lo que Jesús quiso decir fue, en comparación a los que yo escogí, que fue una nación, son muchos los que llamé, que son todas las naciones. Debemos descartar por completo que este pasaje está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia. Vamos a analizarlos. Búsquese por favor Mateo 22:1-14, porque aquí no estamos hablando cualquier cosa. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda. ¿Qué hizo qué? Ahora ayúdeme por favor, subraye hermano, subraye el término fiesta de boda. Ayúdeme por favor, subraye el término fiesta de bodas. ¿Por qué? ¿Por qué va a subrayar el término fiesta de boda? Porque más adelante ya no me habla de fiesta de boda, sino de bodas. Entonces es lo que la gente discute, maestro, pero es que yo no entiendo cómo usted me enseña que la parábola de las 10 vírgenes representa el juicio a lo que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio, o para determinar quiénes y no van a participar de las fiesta de las bodas, cuando la Biblia dice que las vírgenes fueron invitadas fue a las bodas, no a la fiesta de las bodas. Porque el que escribe utiliza el término bodas tal como fiesta de las bodas, pero las bodas se dieron en el cielo. Las bodas del Cordero es con la iglesia y ya se dieron en el cielo, y la fiesta de las bodas es el milenio. Por eso quiero que subraye allí. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Oiga que el término convidados, escogidos, está hablando de la nación de Israel. Estos no quisieron venir. Oiga, no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mis comidas, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo esto es dispuesto. Venían las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a sus labranzas, otros a sus negocios, otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó. Al oír el rey se enojó. Oiga, vaya analizando, por favor, métase en la cultura. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, es decir, a la fiesta de las bodas, porque eso es lo que viene hablando, a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Está hablando.